Ola a todos e a todas. Hoxe, como vedes, teño un billete nas miñas mans. Como sabedes, o diñeiro está moi presente na nosa vida diaria, polo que hoxe imos aproveitar e facer unha actividade en manexo de diñeiro e cálculo. A continuación, iredes vendo unha serie de imaxes relacionadas con diñeiro. Eu ireivos facendo unha serie de preguntas e deixareivos un tempiño para contestar. Despois, direivos cal é a resposta. Así que, imos aló. Mirando a foto das moedas, calcula o que se pide. Cantas moedas hai en total? Cinco. ¿Cuántas moedas de 20 céntimos hay? Cuatro. ¿Cuánto dinero hay en total? Un euro e 80 céntimos. Canto falta para ter 2 euros? Vinte céntimos. Mirando a foto das moedas, calcula o que se pide. Cantas moedas hai en total? Tres. ¿Cuántas moedas de 2 euros hay en total? Una. ¿Cuánto dinero hay en total? Tres euros e 50 céntimos. ¿Cuánto faltaría para llegar a 5 euros? Un euro e 50 céntimos. Mirando a seguinte foto, calcula o que se pide. Cantas moedas hai en total? Dez. ¿Cuántas moedas de 10 céntimos hay? Cinco. ¿Cuánto dinero hay en total?
3 euros e 10 céntimos. ¿Cuánto dinero habría si no contamos las monedas de 20 céntimos? €2,50. Mira esta nueva foto. Calcule o que se pida. ¿Cuántas monedas hay? No billetes. Dos. ¿Cuánto dinero suman las monedas juntas? €2. ¿Cuánto dinero suman los billetes juntos? €15. ¿Cuánto dinero hay en total? €17. Mira esta imagen. Se merca una cazadora por 41 euros. ¿Qué billete empregaría? €50.